¿Qué tal mis amigos de Garaje 507? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Hernán y hoy nos encontramos en Jack's Auto Service, donde fuimos invitados por los amigos de GT Escuadrón, los amigos que son la liga de Sim Racing aquí en Panamá. Así que vamos con ellos a que nos expliquen de qué se trata esto y vamos a conocer lo que es el mundo del Sim Racing. Mi nombre es Dani Árboles, estoy acá representando a GT Squadron. Nosotros somos un grupo de amigos que empezamos con esto como un simple pasatiempo, pero luego entonces vimos una gran oportunidad para así convocar pilotos de diferentes países e incluso nacionales, y bueno, nos ha resultado bastante bien hasta ahora. Tenemos una comunidad bastante fuerte, bastante firme, una muy buena amistad que hemos logrado tener con ellos y bueno, hasta ahora con muchas transmisiones, eventos y un apoyo bastante grande de toda la comunidad latinoamericana. ¿Qué equipo se necesita para poder jugar en GT Squadron? Bueno, lo único que necesitas es una PlayStation 4, el juego de Gran Turismo. Puedes comenzar con el control, la verdad que hay muchos pilotos habilidosos con el control que le dan bastante pelea a los de timón. El timón realmente te ayuda mucho, es para el tema de conservar mejor los neumáticos y el combustible. Te da una sensación más inmersiva, pero no necesariamente quiere decir que el que tenga timón lo haga mucho mejor. Así que creo yo que es una buena manera de introducirse en el mundo del sim racing a un bajo costo y accesible a todo el mundo. Bueno, yo también acá me encargo de lo que es la imagen, lo que es el diseño de producción, todo lo que tenga que ver con publicidad, diseño gráfico, edición de video, también con lo que es la imagen dentro de la página, que lo hago en apoyo con mi compañero Bullifer. ¿Cómo están, gente? Mi nombre es Bullifer. Bueno, Fernando, todo el mundo me conoce como Bullifer, hasta mi mamá me dice así. Soy parte de la directiva de GT Escuadrón. Nosotros empezamos básicamente en pandemia como todos, entreteniéndonos, y de ahí nos organizamos para crear eventos y hacer crecer la comunidad Sim Racing tanto de Panamá como de Latinoamérica. Creamos un sitio web donde podemos administrar los torneos, donde los equipos pueden ver sus resultados. Ha sido una de las grandes herramientas que nos ha ayudado a hacer que esto crezca y a que tengamos una exposición un poquito mayor, que es la que ahorita mismo estamos buscando. GT Squadrón se formó con 3-4 personas, Dani, Cristian, Ethan, yo y el señor Comando. Empezamos básicamente con un torneo muy pequeño, y de ahí hemos hecho ya torneos un poco más grandes de equipos de afuera, con equipos de aquí de Panamá, llegando a albergar hasta 96 pilotos en un torneo, y actualmente tenemos una matrícula en nuestro website de arriba de 200 pilotos, tanto de Panamá como de toda Latinoamérica, que están apoyando y están viendo que GT Squadrón está haciendo crecer esto un poco más.
Si quieres participar en nuestros eventos, solamente tienes que estar pendiente de nuestras redes sociales en Instagram, GT-Escuadrón, así como nuestro website, gtescuadrontodopegado.com, y ahí vas a poder ver el calendario de eventos, los próximos eventos, las inscripciones. Inclusive si ya estás inscrito como piloto dentro de la página, te van a llegar invitaciones a tu perfil, así como vas a tener acceso directo al chat de la comunidad, que es un chat que siempre está súper activo. Nos ayudamos entre los pilotos para seguir avanzando y teniendo mejores resultados en pista, y es algo muy bonito como todos los pilotos se unen para apoyarlos tanto en las competiciones de naciones, fabricantes y todo lo que FIA tiene dentro de lo que es GT Sport. ¿Qué tal mis amigos del GT Sport? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Cristian Nieto, conocido en el staff de GT Escuadrón como Cristian Román. Mi papel dentro de GT Escuadrón, o de GT Escuadrón, como dice el amigo Dani, que siempre me está corrigiendo, es que me dedico a lo que es narrar, comentar los eventos de Sim Racing que se dan dentro de la comunidad de GT Escuadrón. También, junto al amigo Daniel y al amigo Buyufero, Fernando Botello, somos los responsables de cranear o de idear los torneos que han visto en este corto tiempo que tiene GT Escuadrón funcionando. Batalla de equipos, los Flash Cups y ese montón de cositas que ustedes van ahí, van a seguir viendo dentro de lo que es GT Escuadrón. Y bueno, ¿quién iba a decir que algo que empezó como una conversación entre dos o tres personas se convirtiera en lo que hoy en día un proyecto con un gran margen de alcance, un gran potencial a corto y largo plazo? Un saludo y nos vemos en la pista. Cómo no, muchas gracias a los amigos de Garaje 507 por el seguimiento que le está dando a todo el staff de GT Squadron. Claro que sí, me presento, mi nombre es Ernesto Tuñón, mejor conocido como Itán, dentro del mundo del Sim Racing. Soy de Coclé, la provincia de Coclé en Panamá, específicamente en Agua Dulce. Y de aquí tenemos nuestro estudio donde transmitimos los eventos de GT Squadron, también eventos en otro canal alterno que es Sim Racing Studio, pero desde acá damos los eventos especiales para GT Squadron. La verdad, muy orgulloso de formar parte de este equipo de trabajo. La verdad, lo que empezó como un sueño o como algo alocado se ha convertido en una gran comunidad, y la verdad que estamos muy agradecidos con cada uno que nos muestra su apoyo, ya que nos estamos convirtiendo en un referente del Sim Racing, no solamente en Panamá, porque nuestra meta es llegar a Latinoamérica y que esta familia crezca tan fuerte, no solamente en GT Squadron, sino a nivel de la región, y que podamos ser una potencia dentro del mundo del Sim Racing. Contamos con corredores excelentes dentro de Panamá, así como también en nuestros torneos internacionales hemos tenido corredores y pilotos de otros países que nos han hecho unas carreras de verdad espectaculares. Así que de verdad, de mi parte, a los amigos de Garaje 507, mil gracias, la verdad, por la cobertura. Se despide usted, su amigo Itán, mejor conocido, y de verdad, ya saben, estamos para servirles. Esto es GT Squadron, o sea, la familia sigue creciendo, la comunidad sigue creciendo, y vamos adelante. Saludos, amigos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Moisés Trejos, aunque muchos en la comunidad y en el estado de GT Squadron me conocen como Comando o Comandín. Muchas gracias a Wiyo por esa vuelta. Mi papel en GT Squadron viene siendo más con la página de Instagram. Me encargo de las reseñas y los artículos, muchas veces pasan por mis manos y luego se suben allí. Se hace la reseña de los vehículos, la reseña de los eventos que ya se dieron, de los eventos que estaban por darse también en GT Squadron, pasan por mis manos. De lo que viene siendo los highlights también me estoy encargando yo, resúmenes audiovisuales de los eventos que ya se dieron, transmitidos por YouTube. Se hace eso, los eventos de la batalla de equipos, por poner un ejemplo. También me aporto mi granito de arena para con las transmisiones en vivo, como locutor en las transmisiones, así también como en los podcasts. También aporto en lo que viene siendo los domingos en pista, un evento puntual en el que transmito y dirijo todo para GT Squadron. ¿Qué me parece la comunidad? La comunidad me parece una de las más con más compañerismo que puedes ver en el Sim Racing. Gente tanto de equipos profesionales, gente que es bastante diestra al volante en el asfalto virtual, así como
también pilotos nuevos que vienen llegando, pilotos así que de repente quieren aprender. Todos terminan aprendiendo algo, tanto los veteranos como los nuevos. Mucho compañerismo en la pista, unas rivalidades que salen también que ayudan a crecer a muchos pilotos. Pilotos de esta comunidad han llegado a entrar a equipos gracias a su participación en estos eventos. Y tanto crecer como nosotros, como ver crecer a los pilotos, es algo que nos enorgullece. Le di muchas gracias a Garaje 507 por la oportunidad de esta entrevista. Este fue el comando y únete al squad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Moisés Guillén, tengo 14 años, soy de Panamá y soy piloto de Unlimited Racing Club. Empecé en esto hace varios años ya, pero seriamente empecé a finales de diciembre del año pasado. Mi experiencia en los torneos de esta escuadra ha sido muy buena, siempre todo muy acogedor, todos nos ayudamos entre todos. Y la verdad es que como rookie ha sido un gran placer participar en esta liga. Gracias a Dios pude ser victorioso, fue muy duro, pero gracias al equipo y toda la comunidad se pudo hacer más fácil. También los quiero invitar a que se unan a la página de gtjugadores.com, se registran y así puedan aprender de muchos más pilotos, pueden estar pendientes de la comunidad y las noticias del Sim Race. Bueno, como espectador, realmente los familiares nos divertimos mucho viendo a mi nieto. En este caso, ustedes podrían ver a su hijo correr. Es tremendísimo y llena de emoción ver cómo la competencia hace que uno gane, otro pierda. Esto fomenta en los muchachos ese espíritu de competitividad que es tan necesario en la juventud y los ayuda a que no tengan momentos ociosos, sino que estén dedicados a algo que realmente les fomente esa competitividad y la disciplina. Y para la familia pues es tremendo, cuando hay una carrera y mi nieto está corriendo, pues definitivamente que toda la familia está atenta viendo la competencia. Creo que es un excelente deporte virtual. Buenas amigos del Sim Racing, mi nombre es Ricardo Farrugia, conocido en este mundo virtual como Pty Raf. La verdad yo soy un conductor de pandemia, lo puedo decir así, ya que fue la pandemia la que me hizo entrar a este bonito deporte virtual. La verdad he encontrado muy buenos amigos en el camino, hemos compartido muy buenas experiencias con muchos pilotos. Dentro de GT Squadron hemos conocido y hemos hecho amigos a lo largo de todo Centroamérica, Suramérica. Y la verdad los torneos han sido sumamente competitivos. Hay gente muy buena en el mundo del Sim Racing, tanto en Panamá como a nivel de Centroamérica y a nivel de Suramérica, que no tiene nada que envidiar a los amigos europeos. La verdad los invito a todos a participar de este lindo deporte, porque la verdad van a encontrar dentro de él mucha, pero mucha satisfacción. Así que bienvenidos a todos. Bueno, señores, ya saben dónde buscarnos, www.gtescuadron.com y en nuestras redes sociales para competir en nuestros torneos y participar de la emoción del Sim Racing. Bueno, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Jack's Auto Service, Ruskeret, a EVP Club, también a Garaje 507, a Checkpoint y a Loco Speed. ¡Únete al squad! Vemos al pasiero Dani Árvales, que me va a setear el simulador. Ahí, bueno, tiene que echar eso bien para atrás por mi tamaño y eso. Pero vamos a ver cómo me da. La verdad que creo que soy bien manco. Vamos a probar qué tal. Yo he jugado solamente con control. Vamos a ver cómo me da aquí con el simulador, con timón y todo clutch. Se le ha dado el freno todo. Vamos a ver pedales y todo. Vamos a ver cómo nos va. Que me va a poner, no me vaya a poner un charricucú, loco. Un carro responsable ahí, por favor. Vamos a ver cómo nos va, mi gente. ¡Ey! Ya, espera, que no sé ni dónde están los frenos. Ay, ya la... Espera, o sea, que estoy como... Esta no cuenta. Esta sí es la verdadera, gente, ahora sí.
entero. ¿De qué voy? A ver, no estoy tan mal. Drifteando, yo creo, ¿eh? Me voy a voltear. Esto no me hizo trampa. Quítate de aquí, hombre. Eso no me penaliza ni nada. Te levanta el pito aquí, loco. Aquí es que se quite. Mira primero, yo creo, ¿eh? Chao, miren ustedes primero la P. Ah, que viene. Voy a rajar ese chaleco. Gané la primera, mira tú. Me lo pusiste en rookie, ¿eh? Está buena, buena, está buena, mi gente. Y bueno, mi gente, esto fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado todo el tema del GT Escuadrón, del Sim Racing. Ahí vieron cómo me fue mi experiencia. Me la saqué, estrellé a todo el mundo, pero quedé de primero. Así que bueno, por último solo le quiero pedir que se suscriban al canal, nos dejen su like y su comentario a ver qué le pareció toda esta experiencia. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos, mi gente, cuídense.